Hola, hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Pues, ¿qué les traigo en esta ocasión? Miren, les traigo estas deliciosas raspas, raspados, chamonieves, raspalocos, no sé. Ayúdenme qué nombres les gusta para que les ponga, porque esto no se puede llamar snow cones, no. Esto no, porque no son snow cones, no son artificiales, estos son de fruta natural. Y ustedes lo van a ver, así que los dejo con los ingredientes. Empieza tu negocio hoy. Gracias. Y vamos a comenzar con nuestros ingredientes estrella: 3 pepinos, 10 limones, 1 litro de agua, media taza de leche evaporada, 1/4 de cucharadita de ácido cítrico, media cucharadita de CMC. Déjenme decirles que si ustedes no llegan a conseguir estos dos, no se preocupen, porque al final esto es para hacer un poco menos ácido el limón. Este es para darle cremosidad. Azúcar, le voy a poner tazas de azúcar. También le voy a dar un poquito de color sabor artificial con este producto que se llama Class, que es para hacer limonada de pepino. Esto también le va a dar mucho, pero mucho sabor. Y pues una vez que ya les dije los ingredientes, ahora sí los dejo con el primer paso. Vamos a ponerle agua de la misma medida de litro y lo vamos a licuar bien licuado. Y ahora sí, una vez que ya lo tenemos listo, vamos a agregar nada más la mitad y como me quedó un pepino, también vamos a licuarlo, ¿ok? Es bien importante ir haciendo las cosas así en este orden porque el limón lo vamos a partir hasta el último y a exprimir. Y listo, miren. Ahí vamos a agregar. Ahora sí ya tengo todo el pepino licuado. De ácido cítrico nada más le voy a poner un pinch, es decir, una pizca, menos de 1/4. Y de CMC le voy a poner nada más un dash, ¿ok? Menos de 1/4 de cucharada. Y la voy a revolver muy, pero muy bien, así como ven que estoy haciendo. Algo que también pueden hacer es ponérselo en la licuadora cuando lo están licuando. Y ahora sí, una vez que ya lo revolvimos muy bien, vamos a ponerle... Aquí en total le puse 2 tazas de azúcar. Y este que me encanta el sabor que le da a las aguas frescas, le voy a poner 1/4 de taza. Enseguida le vamos a agregar media taza. Esa medidora es 1/4, así que le voy a poner en total media taza de leche evaporada. Esa le va a ayudar a darle cremosidad. Y ahora sí, fíjense bien. Para evitar que se nos amargue, vamos a partir los limones y cada 2 limones vamos a limpiarlos con una servilletita. Ese tip lo aprendí desde que me enseñaron a hacer nieve de limón. Así que fíjense bien, vamos a exprimir. Al último vamos a exprimir el limón para evitar que se nos amargue. Ya sea lo que ustedes estén haciendo, paletas, nieve, helado, lo que ustedes quieran. Ya exprimí 4 mitades. Ahora sí vamos a exprimir. Y ahora sí, en total son 7 onzas de jugo de limón. Eso va a ser al último lo que le vamos a agregar. Y listo. Y ahora sí, mis amores, en total me salió 3 litros. Lo voy a poner aquí en el molde donde voy a hacer mis bloques. ¿Ok? Ahí está. Listo. Algo que les quiero comentar
es que yo voy a ir cada 2 horas y le voy a batir para que no se separe el pepino del agua, ¿ok? Hay que estarlo revolviendo muy, pero muy bien. Ahora sí, me lo voy a llevar al congelador y lo voy a dejar por 6 horas o prácticamente toda la noche. Ya les enseño el siguiente paso. Y con el de mango vamos a hacer básicamente lo mismo. Ok, yo sé que les puede parecer mucho, pero no. Una taza por cada litro de base de mango. Y como los mangos no están muy bien maduros, también le voy a poner 1/4 de class. Y también le vamos a poner 1/2 taza de leche evaporada. Esa le va a ayudar a la cremosidad. Y listo, lo vamos a poner aquí en nuestros moldes para bloque. Vamos a tapar y vamos a licuar. Por si alguien me pregunta dónde compré estos especialmente para hacer los bloques hasta de hielo, pues esto los venden en las tiendas para negocio. Ahora sí, como pueden ver, tengo de pepino y tengo de mango. Lo voy a llevar a congelar aquí en la casa en el congelador normal. Y ya les enseño ese paso. Vamos a guardar el de pepino. Allí ese, el otro, este de nada más bloque de hielo. Y este es el de mango. Y listo. Ahí los voy a dejar. Y mañana les enseño el siguiente paso. Y bueno, mis amores, aquí como pueden ver, ya es como, voy a ser honesta, se me pasaron 2 días. Porque el segundo día le faltaba y lo dejé hasta el otro día. Así que aquí lo que estamos haciendo, mojando por los lados. Y vamos a ver si ya lo podemos desmoldar. Y vámonos directito aquí. Vamos a asegurarnos que está muy en el centro. Y ahora sí, vamos a tapar. Nada más se ensambla, es súper, súper fácil. Y aquí vamos a poner donde vamos a poner nuestro. Miren nomás, qué hermosura. Vamos a preparar uno directamente. Wow, miren nomás, qué hermosura. Vámonos para acá. Y por si fuera poco, inmediatamente hay que ponerle así, miren, trocitos de mango. Esto es como si nos fuéramos a comer una nieve, mis amores. Vamos a poner chamoy. Por eso se va a llamar chamo nieve. ¿Qué tal, chicos? Miren. Miren nomás. Tajín. El tajín no puede faltar. Limoncito también no puede faltar. Y pues bueno, ahora tenemos aquí el de pepino. En esta parte es donde sube y donde vamos a apretar. Ahí. Listo. Podemos tenerlo en una charola y en el congelador, listo para despachar, nada más, o directo al vasito. Tapamos, ensamblamos, esto está bien facilito, me gustó, miren, y ahora sí.
Estos vasos les voy a dejar los enlaces de dónde comprar este vaso que se llama, es desechable. Las personas me preguntaban otra vez que si se tira, miren, es totalmente desechable. Ok, vamos a ponerlo aquí abajo. Y listo. Y ahora sí, este se debe de vender con este tipo de popote, ya que tiene como forma de cucharita, como pueden ver. Y pues bueno, mis amores, así fue como quedaron estos ricos. Miren, ¿qué creen? A última hora casi le estamos cambiando el nombre. Ayúdenme a escogerle el nombre a estas ricuras. Aquí estamos dándonos ideas con mi familia y dicen que de pronto se pueden llamar raspalocos. Yo digo que raspalocos tal vez se les quede como raspalocos. Tiene un sabor a pepino y a limoncito. Empieza tu negocio hoy con algo tan barato, la verdad. Esta máquina, les voy a dejar el enlace para que ustedes vean con sus propios ojos lo barata que está, que podemos comenzar un negocio ya mismo. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias de todo corazón. Voy a seguir trabajando para mejorar mucho más las recetas, traer más recetas de frutas, hacer unas de cremosas también. Voy a seguir trabajando, mis amores. Espero que les guste. Lo leo en los comentarios. Regálame un like si te gustó. Comparte el video. Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Y ya nada más, mis amores. Esta parte se le da vuelta. Estos a veces se aflojan. Entonces hay que apretarlos un poquito. Y listo. Y se va así hacia arriba. Ya lo quitamos y lo regresamos aquí a nuestro mismo molde y se tapa con plástico y se lleva a congelar. Cada vez que vayamos a hacer uno, lo tenemos que tener en el congelador, ¿ok?